Desde la hoy muy transitada Plaza de la Ópera, venimos con la previa del partido contra el Legia. Día de Halloween, nos hemos disfrazado. Yo soy Iñaki, este es Vitali. Había una metamorfosis, pero bueno, vamos a hablar de la alineación. Es una buena oportunidad para rotar también un poco, seguir dando minutos a algunos jugadores. Sí, bueno, me imagino que saldrá Keylor en portería. Regresará Carvajal por la derecha tras el partido de sanción. De centrales jugarán los únicos centrales que tienen ahí muy disponibles. Sí. Pepe va a estar, bueno, entre 3-4 semanas de baja, así que es un inconveniente más que se une a esta plaga de lesiones. Vamos a tener un mes de Nacho y Varane, sin duda. Exacto, un mes de Nacho y Varane. Y en la izquierda pues vamos a meter a Coentrao, ¿no? A ver si aguanta 90 minutos, a ver igual si arranca y a los 60 lo ve listo para cambiarlo, pero arrancará Coentrao. En el medio campo vamos a tener un poco una discrepancia, porque estamos seguros que va a jugar Kroos y Kovacic, eso fijo. Sí. Y yo creo que será momento para James. Bueno, es una de las opciones que tiene. Yo creo que debería ser tiempo para Asensio, porque creo que le da más cosas al equipo que James a día de hoy. Le da más gol y le da más claridad. Sí. Le da incluso un poquito más de trabajo y no veo razón, o sea, entendería que ponga a James porque lo está haciendo también bien, se ha mejorado mucho respecto a la temporada pasada, está aportando, se le ve muy implicado, pero a mí me gustaría ver a Asensio porque, insisto, creo que está respondiendo mejor a las oportunidades y que es un buen partido para él y que quiero, yo ya he visto a James jugando con Kroos y con Kovacic, quiero ver a Asensio jugando con Kroos y con Kovacic, con Cristiano y con futbolistas así, porque creo que va incluso a ser mejor. Sí, además el miércoles contra la Leonesa los puso a los dos y en un partido bastante plácido creo que lo hizo bastante mejor Asensio, igual tuvo más móvil, bueno, tuvo gol. Sí, James tuvo los tres flasazos, sobre todo los dos pases de gol, porque yo lo de Nacho no lo considero una asistencia, obviamente. Ah, fue un pase de gol resuelto de una manera inesperada. Asensio creo que es un futbolista que le da mucha más continuidad en el juego, es un futbolista más, que se acercaría más, digamos, al perfil de media punta de Isco, pero con mucha más portería, con mucho más gol que Isco. Así que yo creo que le da más a este equipo a día de hoy y que se entenderá muy bien con los delanteros que creemos que va a poner. Claro, Bale, Cristiano, y ahora sí creemos que, bueno, no sé si se decantará por la presión de la gente que ya lo está pidiendo hace mucho tiempo, pero Bale, Cristiano y Morata. Sí, pero no es por la presión de la gente, yo creo que es por la factura de goles que está teniendo Morata y la que está teniendo Benzema. La realidad es que a Zidane le está funcionando el sistema de titular Benzema y suplente Morata, sí. Llevan entre los dos 11 goles, Morata es el futbolista que más goles ha marcado desde el banquillo, pero sí que es evidente y muy elocuente que Morata merece también la oportunidad de ser titular con el equipo A del Madrid, digamos, porque claro, es que está respondiendo. Por los goles, además por el trabajo que da, cómo baja a defender, cómo se implica, lo veo con bastante más nervio que Benzema. Igual creemos que haga lo que haga Zidane con este equipo, es un partido que deberíamos ganar tranquilamente. Sí, y además, lo de Morata, al fin y al cabo, es que tienes tres partidos en esta semana, el que venimos del Alavés y luego el que iremos del Leganés. Hombre, yo no me imagino en esos tres partidos de perfil medio-bajo, digamos, con todo el respeto obviamente a los rivales, no me imagino que Morata y también en alguno de ellos Lucas Vázquez no vayan a tener un día para empezar, pues sobre todo por los méritos contraídos y porque son partidos propicios para rotar y es de la última racha de partidos de perfil bajo, digamos, porque luego ya te vienen curvas, te vienen claro, el Sporting pues de Portugal. Se vienen las dos semanas del parón, que siempre pueden traer más noticias. Sí, bueno, claro, Atlético de Madrid, exacto, Barcelona, Sevilla, ya luego vas a tener menos cintura para... Yo creo que hay un punto de corte, pero bueno, eso será el domingo contra el Leganés, así que vamos a seguir con esto, pero es un muy buen partido para seguir trabajando en el estado de estos jugadores, tipo James, tipo Asensio, tipo Coentrao. Claro, para que todo el mundo, para que nadie, digamos, se salga del vagón y se quede un poco fuera de la dinámica. Exacto, y hay la última puntualización de la alineación, ha habido una de esas decisiones que le ha ayudado la mala suerte a tomarla, que es poner a Nacho. Sí. Va a tener que poner a Nacho, que todos los minutos que ha jugado lo ha hecho muy bien, porque no le queda otra. Y también es un mes que va a ser una o tres semanas los partidos que sean decisivos para estos dos futbolistas. Tanto Nacho como Varane, siempre que han rendido mejor, generalmente han sido el subalterno, digamos. Siempre han estado a las órdenes de un capo de la defensa como Ramos o como Pepe. Claro. Ahora, alguno de ellos dos va a tener que asumir ese paso. Los dos van a tener que dar un paso adelante, pero uno de los dos va a ser el que tenga que poner la jerarquía y son dos jugadores que han estado siempre que han tenido más cómodos, ha sido cuando han tenido al lado a uno de los dos capos. Yo, sinceramente, lo veo de repente más capacitado en este momento a Nacho yo para también llevar esa batuta. Yo también. El partido contra el Legia, bueno, yo creo que es uno de estos partidos que uno va a jugar contra un equipo pequeño, claro, con la afición y eso puede empujar, pero el hecho de que esa puerta cerrada yo creo que lo va a convertir casi para el Madrid en un partido de entrenamiento, tampoco sin despreciar ni menospreciar al Legia, pero creo que no debería haber mayor complicación en traerlos juntos. Va a ser una cuestión muy extraña, muy, muy atípica en el fútbol. Yo no recuerdo un partido del Madrid jugando a puerta cerrada, sinceramente. Se va a escuchar lo que dicen los futbolistas y todo, sobre todo la poca gente, periodistas y
tal, y los pocos invitados que estén en el campo. Y bueno, pero futbolísticamente va a ser lo mismo que me imagino se vio la otra vez. Quizás hasta sin el empuje inicial de un equipo que se le va a hacer más raro a ellos, sobre todo con el ambiente tan Exacto. caliente que hay ahí. Yo creo que el equipo este no va a contar con ese aliento, y luego futbolísticamente es un equipo que ya se vio, es un equipo muy desorganizado, un equipo que hace una transición defensiva malísima. A mí me gustó lo de Guillermo, es un buen jugador, pero sí, tiene mucha carencia. Claro, era el único futbolista al que le daban un poco el balón ahí por la derecha para intentar hacer algo. También si le ayudaran un poco más a Marcelo sería un poco más complicado que produjera, pero yo creo que no va a tener problemas el Madrid, que es un partido en el que el Legia, como vimos, el Legia va a salir a buscarte porque es su vocación, es intentar salir con muchos hombres. Lo de atrás, bueno, no le preocupa tanto, y es un partido para que el Madrid, sobre todo con perfiles de futbolistas que espero meta a Morata, tenga muchas ocasiones, pero ocasiones claras de verdad. Tienes un pronóstico, tú primero ahora. 1-6. 1-6, se motivó el Canon, yo iba a decir 0-4, pero bueno, voy a decir 0-4, así que 1-6, 0-4, Galácticos, cuéntenos qué creen que va a pasar, qué se esperan de este partido, así como no lo podrá ver el público, esperamos que ustedes sí lo puedan ver por la tele. Exacto, y nos lo preguntaron, no hay público, pero sí hay televisión. ¿No? Sí, claro, obviamente estará por la tele el partido, Falto. Para que no sea tan secreto, y pues nada, Galácticos, cuéntenos qué piensan que va a pasar, un like y suscribirse, compartan el video y nos vemos mañana. Adiós.